noches. Si es que cuando está viendo el video, son noches. O días o tarde. Pero ahorita, muy buenas noches. Yo soy la Barbie, el Ed Bruder, y les estamos presentando nuestro nuevo programa que se llama... No sé cómo se llama, pero pues les vamos a hablar de algunos temas importantes. Bueno, bonito, así como yo. El tema de hoy va a ser madres. ¿Qué pasa con las madres de hoy en día? Que cuando te piden un favor y tú muy cariñosamente los quieres hacer, te lo dicen como que en clave, en frases que uno, o sea, uno en pleno siglo XXI ya no entiende. ¡Noé! ¡Tráeme la de esta! ¡Del de este! ¿Qué está en la de esta? ¡Del de este! ¡De la de esta! ¡Sí, ahí! ¡En la de esta! ¿A qué hora, cabrón? A ver, pues ¿cómo está eso de que la de esto, del de este, del de ese? O sea, pinches claves tan culeras. ¿Cómo está eso que seas tan culeras? Pues si tienes una madre, cabrón. No, es que no es que las mamás no sepan hablar ni que tengan frases mongolas, babosas, estúpidas. No que las ofenda, ¿verdad? Pero, ay, no, sino que no están actualizadas, ya no están en pleno siglo XXI ellas. Pero pues ahora sí que hay que hablar con las mamás de... ¡Híjole! A ver, ¿cómo está esa mamada de que cuando estás hablando con la novia sale tu jefa y te mete? ¡No mames! Ay, es que yo te quiero mucho. No, mi amor, yo más. No, yo más. No, yo más. No, yo más. ¡No, ya métete! ¿A qué horas, cabrón? ¡A tu madre! Punto número 3. ¿Les ha pasado que estamos bien a gusto, dormidos, así en jetones, y llegan? Mi amor, ya levántate, chiquito. Mi amor. Ay, no. Ya, chiquito. Ya levántate, chiquito. Ya, chiquito. Ya levántate. ¿A qué hora? Ya despiértate. Ya. 5 minutos más. ¡Que ya! ¡Que ya te levantes! ¡Y yo! ¡Ya te levantes! Ya me voy a la escuela. Sí, mi niña, pero que santo padre la cuide y la bendiga. Que si vaya por buen camino y que el niño Dios y el santo niño de Antorcha la cuide y la proteja y se la lleve de todo mal y de todo peligro. Y que la Rosa de Guadalupe siempre la acompañe en su camino. Mi amor, nada de portarse más, tapetis a shishis, tapetis a nada. Ya para ti lloro que nadie te vea nada porque tu cuerpo es sagrado, puro y fiel. Así como yo, mi amor. ¿Eh? Quédate en esto, mi amor. Sí, mami. Pero hay de ti, cabrona, ¿eh? Hay de ti que no le pongas atención a la maestra. Si le pongas una pinche materia, cabrona. ¿Eh? Ni que estuviera tan pinche pesado el kinder. Hija de tu mamá. Tu santa madre, ¿verdad que es tu santa madre? Sí, mamá. Ya váyase, pues, órale. Mi beso, mi beso. Bueno, hijos de la web, hasta aquí nuestro primer videoblog. Y esta madre ya se acabó.
Si ustedes tienen una madre como las que vimos en este videoblog, pues ahí nos la saludan, ¿no? Esperamos si les haya gustado y se las hayan pasado muy bien y un rato agradable aquí con nosotros. ¿Qué tal, youtuberos y webtuberos? Hasta la próxima. ¿Por qué lloras, hijo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, hijo? El tío no está haciendo nada. Dicen que te estaba robando, no sé qué. ¿Qué te estaba robando, hijo? ¿Qué te estaba robando, hijo? Pero, papi, ¿cómo llora? Lo voy a subir a YouTube, por puto.